El hombre, al igual que la mujer, es propenso a padecer enfermedades tan graves como el cáncer. El de próstata es el padecimiento más frecuente en varones. Al año fallecen más de 200 y solo el 70% son diagnosticados en una etapa avanzada. La cuestión es bastante frecuente en el Estado. Eh, tenemos datos de que, en el Estado y en el país, de que es uno de los principales cánceres. Eh, si no diría yo el primero de ca causa de mortalidad y, y de frecuencia en el hombre. La falta de autocuidado y consulta médica es el principal enemigo para la detección y atención oportuna de este mal. No, casi no acudo. ¿Por qué? Pues mientras yo esté sano y bueno, me sienta bien, no tengo pues ni... El momento de decidirme por mí mismo de que me voy a checar simplemente me siento bien. Pues por mínimo uno, una vez por año, mínimo, dependiendo uno cómo esté de salud. La prueba de antígeno prostático es rápida y efectiva y se realiza a partir de los 45 años de edad. Anteriormente era un tabú porque se pensaba que la única manera de saber si la próstata estaba inflamada era a través de del recto ahora no ahora con el antígeno prostático con el cuestionario primero después el antígeno prostático eh, es nada más un piquetito en el dedo eh, se toma una muestra de sangre que es una gotita se pone en un reactivo este reactivo se pone en un aparatito y nos da la respuesta en cinco minutos no es tan 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 traumática si usted presenta alguno de estos síntomas, como necesidad de hacer fuerza para vaciar la vejiga, sangre en la orina, orinar frecuentemente por la noche, sangre en el líquido seminal, nueva aparición de disfunción eréctil, dolor o ardor al orinar, molestias al estar sentado causadas por un aumento del tamaño de próstata, acuda de inmediato a su médico. Su vida podría estar en peligro. En la lente de Ramón Olvera, Tamara Longines, noticias.